Vamos a estar presentándonos en vivo en Niceto Club el domingo 21 de diciembre a las 20 horas, allá por Palermo. Bueno, venimos una fiesta para cerrar el año. La verdad que venimos de un año, por suerte para nosotros, bastante activo. Así que lo queremos cerrar. Va a tocar una banda invitada, se llama Rama and the Suricats, también lo recomiendo, lo va a estar teloneando. Así que va a ser una linda nochecita, bueno, a puro reggae y dancehall. Mañana desperté sin bajo pensé, que nos pasó mi vida tal vez. Divina Verdad es un conjunto que lo que hace, técnicamente hablando, es en música jamaiquina, más conocido como reggae, pero dentro de la música jamaiquina encontramos algunas vetitas de lo que es dub, de lo que es dancehall, un poquito de ska instrumental, pero bueno, hablando por arriba es reggae. Cada uno lo que hace en su vida es su verdad, digamos que lo que busca. Nosotros buscamos transmitir buena lírica, buena música, gustosa de oír. Esa es nuestra Divina Verdad, ¿verdad? Para la redundancia. Fue cuando nada se presentó y fue cambiando mi canción de color. Fui navegando en mi confusión. Si bien cada uno tiene su forma de interpretar la música jamaiquina, bueno, la música bien de Jamaica no es para cualquiera, como muchos creen, lo que respecta a la monotonía de género y ese tipo de cosas. Por eso en Argentina fue creciendo bastante. En los últimos 15 años, menos una década, por lo menos 10 años, viene creciendo muchísimo. Hay muchas bandas. Nosotros, a lo largo de todos estos años, pudimos tocar con muchísimas bandas under, pegamos onda con muchas bandas, y la verdad que en el circuito under en el que estamos, la verdad que se pueden ver muy, muy buenas bandas, ¿viste? Como nadie lo hará, quiero gritar fuerte que te amo frente al sol. Y susurrar que han oído mi amor. Nosotros nos formamos a fin de 2007 y en marzo de 2008, para redondear, en 2008, en marzo de 2008 salimos ya a tocar. A los 3 meses, 4 meses de habernos juntado, empezamos a empezar a tocar casi interrumpidamente. Este sería nuestro sexto año, estamos cerrando nuestro sexto año como banda y terminamos de grabar en 2013 nuestro primer disco, lanzándolo este año 2014. Es nuestro primer disco. Tenemos proyectado ir a Rosario, ir a La Plata, poder estirarnos un poquito más allá de Capital. Y bueno, seguimos trabajando lo que va a ser nuestro segundo disco, estipulado para el 2016. Pero en 2015 seguimos presentando el disco del interior y bueno, seguimos trabajando temas nuevos y seguimos tocando. Y susurrarte al oído, mi amor.